En aquel tiempo Jesús y los tres discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discutís? Uno de la gente le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar. Y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajo, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño. Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar, creo, pero ayuda mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él le respondió, esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. En este evangelio hay muchas cosas, pero quiero fijarme en una de ellas. Hay un caso de posesión demoníaca. Esto no es una broma. Y además ha afectado a un niño. No sabemos cómo ocurrió. Pero sí sabemos hoy que hay muchos niños y adolescentes que juegan porque no son conscientes de lo que están haciendo, que juegan con el demonio. Por ejemplo, a través de internet, con el demonio de la pornografía, y los padres no se enteran, incluso padres católicos practicantes, o que juegan con el demonio, con la Ouija, por ejemplo. Y no es un juego, no es una broma. Los papás tendrían que estar muchísimo más atentos a controlar las actividades que hacen sus hijos, porque después vienen unas consecuencias que son espantosas. Cuando el papá se da cuenta de la situación grave en que está su hijo, estando Jesús por allí cerca, acude al Señor. Bueno, cualquier papá haría lo mismo, aunque no creyera que ese señor al que pide ayuda tiene la posibilidad de hacerlo, pero por si acaso, y expresa ese por si acaso con una frase que es ofensiva. Si puedes, ayúdanos, si puedes. Es una frase ofensiva porque ya está poniendo por delante la duda. Yo no creo en ti, pero por si acaso, Jesús lo coge al vuelo, no lo deja pasar. Si puedes, le pregunta al papá, ¿cómo que si puedes? ¿Tienes fe o no tienes fe? Porque al que tiene fe, sí le puedo ayudar. Y al que no tiene fe, aunque yo hiciera el milagro, seguiría sin tener fe. Hace unos días decía, el milagro, salvo excepciones, no produce la fe. Es la fe la que precede al milagro y no el milagro a la fe. El milagro lo hace Dios sobre aquel que tiene fe. Habrá excepciones, porque Dios hace lo que quiere, que para eso es Dios, pero esta es la norma. Y por eso Jesús le pregunta, ¿cómo que si puedes? Todo es posible al que tiene fe. Y aquí viene la hermosísima frase de este papá angustiado.
Dice el Evangelio que gritando, gritando, con dolor, con un punto de desesperación, de miedo, de preocupación, de duda, gritando, dijo, creo, pero ayuda a mi poca fe. Creo que esto es lo que nosotros tenemos que decir continuamente. Primero, repito, advertencia a los padres, por favor, que controlen lo que están haciendo sus hijos, que les prohíban terminantemente todo tipo de juegos, que para ellos son juegos y son muy propios de tardes aburridas de verano, que les prohíban todo tipo de juegos o de actividades en internet que tengan algo que ver con el demonio o con la pornografía, porque la pornografía es una puerta de entrada del demonio. Pero luego, para todos nosotros, todos creo que somos conscientes, yo desde luego lo soy, de que nuestra fe que existe es pequeña. Si tuviéramos más fe, estaríamos más tranquilos. Delante de los problemas de la vida diríamos, no entiendo, pero lo acepto porque es la voluntad de Dios. No entiendo, pero confío, confío. Sé que estoy en las manos de Dios. Podríamos estar o seguir enfermos, sin trabajo, con problemas en casa, pero tendríamos paz. La paz procede de la confianza en Dios y en su amor misericordioso. Cuando no tenemos paz es porque no tenemos suficiente fe. Por eso todos tenemos que decir, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe para creer en tu amor, en tu divina providencia. Aumenta mi fe también para que yo pueda compartir esa fe. Compartir la confianza que me viene de ti con personas que están angustiadas y que se encuentran al límite o han sido ya sobrepasadas del límite de sus fuerzas, para que miren a Dios y encuentren en Dios la esperanza, la confianza, la paz. Señor, yo creo, pero tengo poca fe. Me falta tanto aún. Me falta tanto para tener la fe de los santos. Me falta tanto, Señor, para tener siempre paz. Y de ahí vendrá la esperanza y de ahí vendrá la caridad. Señor, yo creo, pero aumenta mi poca fe. Que así sea.